Hola amigos de Mater Mundi, seguimos aquí hablando del Tríodo Pascual, soy el Padre Jesús María Silva y hoy nos voy a hablar algo de propiamente litúrgico, porque el Sábado Santo en realidad no hay ninguna liturgia, es un día en el que las iglesias están cerradas, en principio, algún santuario mariano puede estar abierto, pero en general están cerradas, donde no hay ninguna celebración, en algunos sitios se rezan los laudes, que es la oración de la mañana, ¿verdad? Es un día por tanto como de vacío, porque se han llevado al Señor. Como decía Jesús en el Evangelio, llegará un día en que se lleven al novio y entonces ayunaréis. En ese momento no encontramos a Jesús. Se ha retirado el Santísimo de los sagrarios están vacíos, abiertos, y entonces estamos con la sensación de que Jesús nos ha dejado, de que se ha ido, ¿no? La misma sensación que tendrían los discípulos, los apóstoles y nuestra Madre la Virgen María en el Sábado Santo, ¿no? El Señor se ha ido, un gran silencio envuelve la tierra, ¿no? Como dice la liturgia. Y en ese silencio, ¿qué sucede, no? Pues mirad, suceden dos cosas, una en el plano espiritual y otra en el plano terrenal. En el plano espiritual sucede lo que llamamos el descenso a los infiernos, del cual nos habla el apóstol San Pedro en sus cartas, cuando nos dice que el Señor bajó a visitar a los espíritus encarcelados. Es decir, que significa que antes de la muerte de Cristo, los hombres no podían estar en comunión con el Padre, no podían ir al cielo, como solemos decir. ¿Por qué? Porque sus pecados no habían sido redimidos todavía y, por lo tanto, estaban privados de la presencia de Dios. Pues bien, el alma de Cristo, después de su muerte, desciende, entre comillas, son términos equívocos, hacia las almas de los justos que estaban esperando su redención y les anuncia el Evangelio. Yo he muerto por vosotros, vuestros pecados han sido perdonados, podéis ahora por fin entrar al reino de mi Padre. Y entonces, como se suele decir metafóricamente, se abren las puertas del cielo y Cristo toma a todos los difuntos y los lleva a la presencia del Padre, ¿no? Entonces, en ese momento, Cristo, que ha muerto por nosotros, hace que su sangre derramada sea efectiva sobre el pecado, no solo de los que venimos después de Él, sino de todos aquellos que estuvieron antes de Él y que eran justos, pero que no podían entrar en presencia de Dios porque el pecado se lo impedía, ya que aún no había sido perdonado. A partir de la cruz el pecado es perdonado y el descenso de Cristo a los infiernos nos habla de este momento en el que el Señor baja, entre comillas, a los espíritus de los justos, les anuncia que han sido redimidos y entonces los lleva al reino de Dios, los lleva a la comunión con el Padre. Mientras Él descansa en el sepulcro, ¿verdad? El séptimo día descansó, dice el libro de Génesis, y el séptimo día es el día del sábado. El sábado Dios descansó de todo lo que había hecho. El Sábado Santo Cristo descansó en el sepulcro, así mostrando que iba a hacer una nueva creación, que iba a hacer nuevas todas las cosas. Y por eso el sábado descansa en el sepulcro. Y por tanto, en el plano material, físico, mundano que vemos, vemos a María. El Sábado Santo es el día, de un modo especial, de nuestra Madre la Virgen María, en cuyo corazón se mezclaron dos sentimientos, la tristeza, por todo lo que había vivido el día anterior. Sabemos que ella acompañó a Cristo durante el Vía Crucis y que al pie de la cruz estaba ella, ¿verdad? Cómo se repetirían en su cabeza estos días, este día, las escenas de la cruz que no se las podría borrar, la escena de su hijo siendo despojado de las vestiduras, siendo crucificado, siendo atravesado por la lanza, ¿no? Y cómo el corazón de María tendría esa tristeza propia de una madre. Es una tristeza que podemos encontrar reflejada en el libro de las Lamentaciones de la Biblia. De hecho, hay muchos lugares donde se hace una oración que se llama la oración del epitafio, en la cual, ante un cuadro de Cristo en manos de María, de la piedad, se leen las Lamentaciones, ¿no? Porque si las leéis, veréis que muchas se pueden aplicar a María, de algún modo, como ese dolor, ¿no? Hay un texto que dice, mirad si hay dolor como mi dolor, ¿no? Ahí celebramos de un modo especial a la Virgen de los Dolores, que sufre por Cristo. Pero también en el corazón de María estaba la esperanza. Ella es la madre de la santa esperanza. ¿Por qué? Porque María sabía que Dios no nos puede fallar. María había escuchado claramente del ángel de la Anunciación, su reino no tendrá fin. Y por eso María sabía que la muerte no podía ser el final. Ella, en el fondo, intuía el misterio de la resurrección. Y por eso en su corazón también entra la esperanza. Y luchan estos dos sentimientos, la tristeza y la esperanza. Y va venciendo poco a poco la esperanza, porque María es la mujer de fe que sabe que Dios va a vencer. De ese modo, María se convierte también en figura de la Iglesia, que en este tiempo, entre la primera venida y la segunda venida, nos debatimos entre la tristeza y la esperanza, entre el dolor por nuestros pecados y por el mal del mundo, y la esperanza en que Dios va a vencer. Nunca podemos tener una cosa sin la otra. Si tenemos tristeza sin esperanza, somos unos depresivos, como esa gente pues, que mira la iglesia, mira el mundo, qué mal está el mundo, qué mal está todo, el apocalipsis viene ya, ¿verdad?
O luego esa gente que solamente tiene esperanza y que parece que no ve la realidad, en plan que es súper happy, ¡ay, qué bien va todo, qué bien, que no sé qué! Pues no, las dos cosas. Es decir, dolor de corazón por cómo está el mundo, por nuestros pecados, por las dificultades, pero la esperanza de que Cristo va a vencer. Yo recuerdo unos ejercicios espirituales en los que yo lo estaba pasando especialmente mal y nos tocaba meditar la resurrección del Señor. Y yo pensé, ¿y con qué cara yo medito hoy la resurrección? Pero si yo estoy en Getsemaní, que no he salido de ahí, que no, estoy ahí anclado y no puedo salir. Entonces me fui a pasear y estuve meditando un poco en eso, diciendo, Señor, ¿cómo puedo yo meditar hoy tu resurrección tal y como estoy? Y sentí claramente que el Señor me decía, Jesús, no te corresponde a ti saber cuándo ni cómo será mi victoria. Solo te corresponde creerlo. Y aquellas palabras me atravesaron y me cambiaron la vida. Es cierto, la esperanza consiste en esto. Nosotros queremos saber cuándo y cómo va a vencer el Señor. Queremos que nos dé por adelantado la solución. Y por eso cuando estamos en la oscuridad y en las tinieblas, perdemos la esperanza, porque queremos tenerlo todo controlado. No, 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 no. Lo que nos toca es saber que Él va a vencer. ¿Cuándo y cómo es cosa suya? Pero tener la certeza de su victoria, esa es la esperanza. Y es la esperanza que tuvo María. Por eso el Evangelio no nos cuenta la aparición de Jesús a la Virgen María en la resurrección, porque María lo esperaba. Y lo recibiría con una naturalidad. La noticia de la resurrección de Jesús, María la recibiría con una naturalidad, porque ella tenía la esperanza en su corazón de que Dios iba a vencer sobre el mal. No le importaba cuándo ni cómo. No le importaba ni verlo. No sabemos si le apareció Jesús a María o no. Intuimos que sí, pero la Biblia no lo recoge. No le hacía falta ni verlo, porque lo sabía, ¿verdad? Tenía la certeza de la victoria de Cristo. Por eso el Sábado Santo es la transición entre la tristeza y la esperanza, que también tiene que darse en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestro mundo. El mundo camina hacia su consumación, y la consumación del mundo será la venida del reino de Dios, la venida de Cristo, la victoria definitiva de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. Como dice el Apocalipsis, ya no habrá ni llanto, ni luto, ni enfermedad, ni dolor. Ese es el cielo que esperamos cada uno de nosotros. Esa certeza de la victoria de Cristo es la que nos tiene que dar el tono de nuestra esperanza y la que nos permite vivir con alegría, vivir sin queja, vivir sin amargura, no negando los problemas que hay, sino con una certeza más profunda. Cristo va a vencer, la que tenía María y la que marca el Sábado Santo. Ánimo y adelante.